En el video de hoy les tengo un reto súper, súper divertido. Y es que vamos a estar probando 8 diferentes tipos de papas de diferentes restaurantes de comida rápida. Tome una en este plato. Ahí está. A ver, a ver, a ver. Por la textura. Pruébala bien, porque cuando tú digas el nombre ya no tienes otra oportunidad. ¿Me arriesgo? Arriésgate. Súper fácil. Es probarla, no tocarla tanto. Ah, la está oliendo. La está oliendo. Si falla, tengo esperanzas de que no me supera. Hola a todos, ¿cómo están? Esperamos que muy, muy bien. En el video de hoy les tengo un reto súper, súper divertido. Y es que vamos a estar probando 8 diferentes tipos de papas de diferentes restaurantes de comida rápida. Pero este no será un simple reto. Todos los jugadores tendrán los ojos vendados y tratarán de adivinar qué papa es de qué restaurante pertenece. El jugador que adivine la mayor cantidad se va a llevar nada más y nada menos que $1,000. Y antes de empezar el video, quiero que conozcan a los participantes. De este lado tenemos a Brian, Jenny, David y Diego. Estos fueron los participantes. Ah, y Dani. Pero aquí yo creo que esto aquí nos va a delatar a todos. Porque si una persona llega a adivinar todas estas papas, en pocas palabras quiere decir que se la pasa comiendo en la calle. Eso quiere decir que le gusta la comida de la calle. Ajá. Y pues yo ya casi tengo un ganador. Está entre David y entre Brian. Yo creo que Brian. Porque Brian se la pasa todo el tiempo. Jenny, quiero de esto. O va uno a la casa de él y quiero comida. Quiero Zaxby's, quiero Chick-fil-A. Brian es el mero number one, el experto aquí, por favor. Esta ¿será? Es la cara de una vamos a ver, ey, por tus fans tienes que ganar este reto, Brian, ¿eh? Pero bueno, les voy a platicar acerca de las papas. Como pueden ver, tenemos McDonald's, Burger King, Arby's, Kentucky, Chick-fil-A, Wendy's, Zaxby's. A ver. Deleítese. Oh, y por último tenemos Taco Bell. Facilito, facilito. Como pueden ver, hay 8 diferentes papas. Pero, pa, ¿qué pasas si tú pierdes? Bueno, si pierdes, automáticamente quiere decir que perdieron $1,000. Solamente va a haber un solo ganador y es el que tenga la mayor cantidad de puntos. Yo nada más puedo decir que de todas las papas que están aquí, solo he probado como 5. Como 5. A ver, ¿tú cuántas has probado de las que hay en la mesa? 4. 4. ¿Tú 5? Yo 5. ¿Tú cuántas has probado, David? 6 de las que hay en la mesa. ¿Tú, Diego? 7. O sea que tiene ventaja, Diego, porque Diego casi ha probado todas. Te faltó una. ¿Cuál de todas fue la que te faltó, Diego? Taco Bell. ¿Taco Bell no has probado? ¿Tú ya has probado la de Taco Bell? No. Pero según estas papas, salen así por tiempos. Taco Bell así. Sí, es edición limitada, ¿no? Okay. Estas son las Nacho Fries, según. Ok, ok. Yo sé, el que yo he comido fue este y este y este. Y este también. Ese también, porque este, ¿cuántos de ustedes recuerdan que se hizo comiendo todo el menú de Arby's? De Arby's, y ahí salió. Y ahí exactamente. Salió. Y para que vean que soy honesto y humilde, voy a ir primero, para que yo sea el que les meta presión. Easy, claro. Ok. ¿Están listos para empezar? Sí. Okay. Sí. Entonces pues, vamos del más grande al más chico. Entonces. Exactamente. Okay. Pues empezamos. Daniel, ¿estás listo para empezar? Estoy listo, pero pómela de este orden para acá, ¿ok? Porque ya me la memoricé cómo iba. Ah, tú tranquilo, que nosotros hacemos lo que tú quieres de aquí hacia acá. Exacto. Así que, Diego, comienza poniéndole las papitas de allá para acá. Ponme una en este plato. ¿Ahí está? Sí. A ver, a ver, a ver. Por la textura. Pruébala bien, porque cuando tú digas el nombre ya no tienes otra oportunidad. ¿Me arriesgo? Arriésgate. Taco Bell. Incorrecto. ¿Qué? No, no te creo. La que sigue, por favor. Ahí está. Esa tiene que estar súper, súper fácil. ¡Ah! ¡Ya sé! ¿Cuál?
Zaxby's. Incorrecto. No, ¿no? No, Daniel. Échame otra. Otra. Y ahora sí no voy a perder ni una, ¿eh? ¿Ya está? No. Oh. Ahí está. Ah, esta sí. Esta ya por la textura sé cuál es. Zaxby's. Esa. Zaxby's. Incorrecto. Un punto para Dani, por favor. Esa sí. Otro. Ahí está. Uy, esta por la textura es facilita. Es más, Chick-fil-A. Chick-fil-A. Correcta. Dos puntos. Dame otra, por favor. Ahí está. Súper difícil. Súper difícil. Está crujiente. Taco Bell. Correcto. Les dije que no iba a fallar. No voy a fallar. Ya fallaste dos. Pero las dos primeras siempre se fallan, vas a ver. ¿Cuál nos hace falta, Dieguito? Este. Ahí está. Esa es la preferida tuya, Danielito. McDonald's. Incorrecto, Daniel. Jenny está haciendo trampa, ¿eh? ¿Cómo crees? Pruébala. Sabe de McDonald's, pero bueno. Hasta el momento he probado 6, he fallado 3 y acertado 3. ¿Es correcto? Sí. Ok, échame la penúltima. La penúltima. Ahí está. Uy, esta sí era la de McDonald's. Esa es la preferida de Daniel. Esta sí es McDonald's. Daniel, ¿pero cómo te confundes en la de Wendy's y McDonald's? No sé, la verdad me confundí. Pero bueno, la última. Esa también, esa está fácil. Ah, esta está fácil por la textura también. Es... Pruébala, analízala. Arby's y Wendy's. Espérate, no, estoy pensando, Estoy pensando que está entre esas dos. Porque las dos son así dobladas, ¿no? No. ¿No? No. Solo hay una doblada. Me voy a arriesgar. Arriesgate. Paso. Arby's. ¿Sí? Ahí está. Bueno, eso quiere decir que acerté 5 y fallé 3. Bueno, ahora le toca a Diego. Diego, ven para acá. Y Diego tendrá que superar 5 puntos. A ver, David, ¿tú crees que Diego pueda superar 5 puntos? No, yo no creo. Brian, ¿tú crees que me va a superar a mí? ¿Sí? A ver, véndate los ojos, Diego, que esta vez yo te voy a repartir las papas. ¿Estás listo, Diego? Sí. Dale, bien cerrado esos ojos, ¿eh? No quiero ningún tipo de trampa. Okay. ¿Cuántos dedos tengo? No sé. Ok, exactamente. Jenny, tú sabes lo que hay que hacer. Ahí te va la primer papa. Súper fácil. Es probarla, no tocarla tanto. Ah, la está oliendo. La está oliendo. Si falla, tengo esperanza que no me supera. Burger King. ¿Burger King? Correcto. Es correcto. No. Siguiente papa, Jenny. Ponle una difícil, una difícil. Ok. Esa me parece bien. Ahí está, Diego. Ahí está. Venga. Correcto. ¿Qué dijo? Venga, pero está suave. McDonald's está... Correcto. Yo no reconozco la de McDonald's porque es suave. Yo por lo delgadito que son las de McDonald's. Yo me estoy yendo por eso. Como pueden ver, Diego va 2-0. Ey, Jenny. Pero la culpa es tuya. Ponle una difícil. ¿Por qué? Ponle una difícil. Ok, una difícil. Ahí está. Dale, Diego. Una difícil. Regaladito, ¿no? Sí, esta está difícil. Chick-fil-A es... Correcto. Es correcto. ¡Wow! Otra más difícil. ¿Otra más difícil? Esta. La textura. Oh my God, yo me estoy memorizando todo esto. Arby's. ¿Arby's es...? No, Diego, quítate. Ya. A ver, chicos, ¿Arby's es...? Incorrecto. Kentucky Fried Chicken. Correcto, no, incorrecto. Siguiente. ¿Listo? Sí. Aquí está. Fácil. Esa está súper fácil. De las más fáciles del mundo, lo primero que digas es lo primero que es. Wendy's es... Correcto. Correcto. Dios. Ok, esta va a estar súper difícil. Ah, esa sí no la va a adivinar. Esta sí no la adivina. Esa sí no creo. Esta sí no. Si esa la adivina sí no. ya yo no juego. No, mentira, yo sí juego. Vamos. Zaxby's. Zaxby's. Pero niño, eso quiere decir que todavía la pasan comiendo en la calle. Entonces, todos los días comen en la calle. Zaxby's es...
¡Correcto! ¡Correcto! ¡Wow! ¡Oh, my God! Espérense, espérense, porque aquí acaba de suceder algo histórico. Diego tiene 5 puntos, ya me empató. Y le quedan 2 papas más. Sí. O sea que... Vamos, vamos, que pierda. Que ya perdiste, Daniel. No, no. Ya perdiste. Que pierda, Diego. Vamos, no, vamos. No, 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 no. Dale no. su penúltima papa. Esta. Ok. Facilita. Pruébala, Diego. Dinos. ¿Arby's es...? Correcto, Danielito. Correcto. Le ganaron. Me ganaron, pero yo confío en que Brian no pierda ni una. Yo solo digo que si este reto, Daniel, es el que termina con menos puntos, ¿qué piensan ustedes? ¿Le daríamos un... Jenny, castigo? Voy a terminar con más puntos que tú. Todos sabemos. Y mira, todos al Brian, sabemos. Mira al Brian. ¿Verdad? ¿Verdad? Mira, Brian sabe que yo voy a ganarte a ti. Sí. David sabe que yo te voy a ganar a ti. Todos sabemos. Bueno. Es más, espérame. ¿Sabes que, vamos a... sabes que tú y yo tenemos un reto, ¿verdad? Sí. Porque tú ya me echaste un baldado de agua en venganza de que yo te eche el baldado de agua. Y no lo hemos grabado, pero para el próximo lo voy a grabar. Ok. Si yo saco más de 5 puntos, ajá, te voy a echar un baldado de agua allá afuera con hielo. Ok. Espérame. Vamos a terminar primero lo que empezamos. Por dale, eso. Dale su última, Diego. La última, Dieguito. Mira. Sale, Diego. Ahí está la última. Taco Bell. Taco Bell. ¡Paso mecha! Solo Diego solo falló incorrecta. Una. Pero espérense, tranquilos porque va David. David, pásale por favor, David. ¿Cuántos dedos tengo, David? Uno. Adivinó. A ver, otra vez, David, ¿cuántos dedos tengo? Cuatro. Ok, dale, empezamos. Jenny. ¿La primera? Esta. Ok. Que conociéndolo. Pruébala, que se trata de probarla, no de tocarla tanto. Está sacando todo el jugo, todo el aceite y todo. Taco Bell. Taco Bell es... ¡Incorrecto! ¡Incorrecto, David! ¿Cómo? Paso, mecha. No. Siguiente papa, Jenny. Esta. Ah, esa está facilita. Facilita. Pruébala. McDonald's. McDonald's es correcto. Porque ellos cada viernes piden McDonald's. Es correcto. Entonces tienen ese sabor, pero ya agilito. Bien marcado. Siguiente papa, Jenny. Siguiente papa. Siguiente papita. Ok. Ahí está. Prueba. Burger King. Burger King es... ¡Correcto! ¡Correcto! Siguiente papa, Jenny. Siguiente papa. Facilita. Ah, facilita. Pruébala. Chick-fil-A. Chick-fil-A es... ¡Correcto! ¡Correcto! Bueno, prácticamente solo estamos esperando que David falle una sola vez y con eso quiere decir que está eliminado, ¿verdad? Pero ya sacó una incorrecta. Sí. Si de aquí en adelante saca todas correctas, eso quiere decir que va a estar... empatado con Diego. A Dieguito. Y si Brian pierde dos. A ver, ponle otra. Siguiente, papá. ¿Ya la pones? Acá va. Arby's es... ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Paso, mecha! Dios, solamente nos hacen falta 3 más. Ah, a ver, dale la otra. Estas. Porque sí... que probablemente no las ha probado. Vamos a ver si es cierto. Ahí está, David. Dele. Pruébela. Saboréala antes de decir el nombre porque solo tienes una oportunidad. Ya lo probé. Taco Bell. ¿Taco Bell es...? Correcto, pero ¿cuándo correcto. Tiene yo las he probado? Pa. A ver, Jenny, la penúltima papita. Oh, pero esa es muy fácil para facilito. Wendy's es... ¡Correcto! ¡Correcto,
señores y señoras. Yo solo quiero decir una cosa. Que si ustedes son conscientes, ya sacó una incorrecta, ¿ok? Y fue la primera, ¿no? Ya solo ¿no? hace falta, sí. Ya solamente hace falta una. Que es la diferente en textura de todas las papas. La más fácil, prácticamente. La más fácil. Entonces, literal. Esa sí no hay manera de que la puedan... A ver. Y aquí, el que saque está incorrecta. Si la saca incorrecta, pierde. Si la saca correcta, empata Diego. Espera. Prueba. Creo que es Saxby's. ¿Saxby's es? Creo. Correcto. Dice, correcto. Yo creo que es Saxby's. Bueno, chicos, aquí la cosa se acaba de empatar. David tiene 7 puntos y Diego tiene 7 puntos. Vamos a ver a Jenny, ya que anda hablando y hablando. Vamos a ver, Jenny, ponte la venda. Pero bueno, porque ¿sabes? Yo si fuera a comentar, comentaba, Jenny, tú no vas a probar más de 4. No, 3. ¿Tres? Diego, por favor. ¿Tú cuántas dices que va a adivinar tu mamá? Como 5. 6. ¿Tú cuántas crees que va a adivinar ella? 5. ¿Tú cuántas crees que va a adivinar Jenny? 2. ¿2? No. Paso, yo solo sé que tengo que adivinar de 5 o más. Porque si yo adivino más de 5, le tiro el patado de agua. No, a ver, primero, Jenny. Primero. Ponte. Segundo. Si no me saco las 7 es porque estoy siendo generosa, porque no me quiero llevar el dinero. Ponte tú para que no puedas sí, ver. Sí, por favor. Por ya. favor. Bien, ¿eh? ¿No estás haciendo trampa? No. Ah, bueno, ok. A ver, Diego, tú me vas a ayudar a repartir las papas. Pon la primera, por favor. Una buena, Diego. Facilita. Facilita. Ay, Dios padre. Sale, Jenny. Cuando lo toca ya como que... Ok, espérate, ¿de dónde salió esta? Sale, Jenny. Wendy's. ¿Wendy's es? Correcta. Correcto. Me lo dije. Ponle, Diego, ponle una difícil, por favor. Una difícil. ¿Dónde? ¿Ya? Ya. Oh, my God, eso está muy largo. ¿Cuál es? Burger King. Burger King es correcto. Paso mecha. Ponle una difícil, Diego, por favor. Yo sabía. Una buena, Diego, una buena. Vamos, a ver. Todos comentando. Pierde, Jenny, pierde. Esta tiene mucha textura. Espérate, esta tiene mucha textura. Está buena esa. Me encanta. Voy a volver a pedir de estas. Esa es KFC. KFC es... Correcto, chicos. A ver, Diego, pon una difícil, por favor. Una que esté realmente difícil. Yo le estaba pensando en la de KFC. A ver, ahí está, Jenny. Sale. Ahí está, ya sé qué es. Prueba, por favor. Ahí está, ya sé qué es. ¿Qué? Está muy delgadita. Y las delgaditas son las de McDonald's. McDonald's es... Correcto. Paso. No, es que, lo que está pasando aquí que mi ayudante Diego no las está poniendo difíciles. Diego, una más difícil, por favor, ya sabes cuál. Rápido, ¿cuál es? Ahí te va. Ahí está. Ay, más falta te aparece la de. Qué rico. ¿Cuál es, Jenny? Póneme otra que no la probé bien. No, es una sola vez. Esa es Taco Bell. ¿Taco Bell es? Correcto. No. Dieguito, váyase a dormir mejor. Dale, Diego, una difícil, por favor. Ándale, esa mera. ¿Me dice cuándo? Ya está. Ah, esto me están haciendo trampa. Se están riendo todos. No, dale. Aquí no hay trampa. Dinos. Eso es KFC. ¿KFC es? Incorrecto. Correcto, Jenny. Pues, ¿cómo va a decir doble KFC si ya habías dicho KFC? Dale la penúltima. Ahí está. Ponte a comer. Ahí está. Déjame decirte que estas son unas papas que yo... ¿No? No me gusta. Pues, dinos, ¿cuál es? Saxby's, ok. Saxby's es correcto. Diego, la última, por favor. Ahí está, tengo... Ajá, papa en la boca. Ahí está, Jenny. Para empatar a David y para empatar a Diego, tienes que adivinar cuál es esa, ¿eh? ¿Qué es la más fácil de todas? Uh-huh. Es la más fácil, ¿es? Chick-fil-A es... Correcto. Chicos y chicas, Jenny acaba de empatar a David y a Diego. Tienen 7 puntos los 3. La verdad, Jenny, no entiendo por qué dijiste dos veces KFC. Porque creo que me hicieron trampa. ¿Eh? Porque las papas que me estaban dando a mí, y las voy a ver en el video, eran derechas. Es más, ni siquiera hay que esperar el video.
Diego las estaba enderezando. Para que no fueran curly, Diego las estaba enderezando. ¿Cómo las estaba enderezando? Así era, fíjate cómo era. Las agarraba. Una chiquita. Agarraba una chica. Esta, mira, así. Y la enderezaba. Sí, así. Y ahí te la ponía. Okay. Yo decía, pero espérate, que estoy esperando a que me llegue una así churrosquita. Ah, pues por eso es que nunca te llegó. Pues luego dije que KFC. Pero espérense tranquilos todos que va mi gallo. Va Brian. Brian va a adivinar todas. Brian, si fallas dos, estás hecho pedazos. Ya para qué le sigues. Pero yo sé que Brian no va a fallar. Listo, Brian. Dale, Diego. Dale, Diego, dale, Diego. La primera. Ahí está. Facilita. Arby's. Arby's es correcta. ¿Viste? Siguiente, siguiente. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Taco Bell. Taco Bell es correcto, chicos. Ojo, ojo que va invicto. A ver, Diego, ponle otra. Ahí está. Sale, Brian. Esa está bien fácil. McDonald's. McDonald's es incorrecto. Paso, mecha. Espérense, que les puede empatar a todos. Todos pueden quedar empatados. Pero si falla una más, Brian, está desclasificado. Vamos, Diego, pone una. Esa mera. Ahí está, Brian. KFC. ¿KFC? Sí. Correcto. Paso, mecha. La preferida, por favor. La preferida del Brian. Pone la preferida. La preferida del Brian. Esa, esa mera. No, pues ahí rapidito la va a prender. McDonald's. McDonald's es incorrecto. McDonald's es incorrecto. Me acaba de defraudar Brian. Cayó Brian. Oh, a ver, pues ya ponle otra. Ya que acabe, ya que acabe. A ver. Ahí está. McDonald's. Para él todas y ya no, es que era, no era adivinar. No era adivinar. Ahí te va tu favorita. Ahí está. Ahí sí. Ahí sí recuerdo. Saxby's es correcto también. Ay, yo no sé cómo. ¿Y cuál falta? Saxby's. Oh, la más fácil de todas, ¿verdad? Por la textura, esta es la más fácil. Chick-fil-A es correcto. Pues prácticamente esto fue un empate. Diego tuvo 7 puntos, David tuvo 7 puntos, inesperadamente Jenny tuvo 7 puntos, Brian tuvo 6 puntos y yo tuve 5 puntos. Jenny, yo creo que esto pinta como para un desempate. ¡Desempate! Pero, vamos a hacer un desempate con hamburguesas. ¿Qué te parece, Jenny? Oh, ¡sí! Probando hamburguesas de todos los restaurantes de comida rápida para ver quién las adivina. Déjame decirte que va a ser mucho más difícil, ¿eh? Sí, ahí sí va a ser más difícil. Espérame, o de alitas. Diferentes alitas de diferentes lugares. Diferentes alitas de búfalo. Wow, entonces chicos, esperen. Una cosa que no entiendo yo. No hubo ganador en este video, no, ¿verdad? No. Entonces el premio de este video lo vamos a sumar para el próximo video de desempate. Así que ustedes dejen en el comentario qué restaurante quieren que nosotros hagamos el desempate. Si ustedes quieren que sean hamburguesas o alitas, pizzas, alitas. Ustedes tienen la ustedes última escogen. Palabra. Hasta en refrescos. Hasta en refrescos se pueden, ¿verdad? Brian, tú no ganas. Brian. Yo te gano a ti, Brian. No. Brian tenía 5, yo tenía 6. Me ganó por un punto. Y en el próximo video va el agua tuya. En el próximo video sí vamos a tener castigo, ¿eh? Ojo, en el próximo video va a haber ganador y va a haber un perdedor. Para todos los que son nuevos y todavía no se han suscrito al canal, por favor, suscríbanse ahora mismo, denle like, compártanlo y activen la campanita de las notificaciones para que siempre lleguen todos nuestros nuevos videos. De nuestra parte, esto fue todo por hoy y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!